de la fe y de la contemplación de algunos atributos de Dios, de la consideración, contemplación de algunos atributos de Dios. Esos atributos que vamos a brevemente exponer son la simplicidad de Dios, la perfección de Dios, la bondad y la belleza de Dios, ¿verdad? Pues esta sería el esquema de lo que vamos a abordar en esta tarde. En primer lugar, tienen ahí enlace con lo tratado en la pasada sesión del 5 de diciembre. Pues en la pasada sesión ya entramos directamente a abordar uno de los términos en que se resume el lema, en que se expresa el lema que condensa el carisma dominicano. El lema ya hemos dicho que es muy antiguo, que con mucha probabilidad alcanza a los tiempos de Santo Domingo, que ese lema fue resaltado desde más o menos 1226-1227, cuando por Bolonia, por el convento de Bolonia, pasó un cardenal alemán que se llamaba Conrado de Urach y, bueno, visitó el convento de los frailes, comenzando por la iglesia. Les pidió un libro y le proporcionaron el libro que tenían más a mano, que era el misal de la orden. Y en el primer folio de aquel misal estaba ya unos 5 o 6 años después de la muerte de Santo Domingo, quizás estaba en vida de Santo Domingo también escrito, estaba escrito en el primer folio Laudare benedicere et predicare. El cardenal Conrado de Urach, que iba enviado por el Papa Honorio III a una embajada en Alemania, les devolvió el libro después de haber hecho un poco de meditación y les dijo que él hasta entonces tenía ciertas dudas acerca de la nueva orden, porque no la conocía de cerca. Pero reflexionando en lo que a él le pareció que era el lema de la nueva orden, reflexionando sobre esos tres verbos, laudare, alabar, benedicere, bendecir, y predicare, predicar, se había convencido de que la nueva Adiós, adiós. era... Muy contenta, gracias a Dios, sí. Ya te tengo que dejar, Dalmira, no puedo seguir más, no puedo seguir. Venga, un abrazo, gracias, Muy adiós. bien. Pues reflexionando sobre esos tres verbos, el cardenal entendió que la nueva orden era muy necesaria en la iglesia. No, prende esto primero. Tienen que las de la Solana, que darle Madre mía. al micrófono, no pasa nada. Pinchar al micrófono, que es el signo blanco de la izquierda, y entonces se pone una barra encima, y nada más, no tiene más problema. Con el ratón pinchan el icono de la izquierda. Hay un icono rojo, después otro blanco y otro blanco. El otro blanco, el tercero. El tercero lo pinchan encima y se pone una barra transversal encima. Y así ya no salen los sonidos de ustedes, ¿verdad? Pero continuamos porque esto es un poco de resumen, que ustedes lo tienen perfectamente ya asimilado. Aquel cardenal les devolvió el libro diciéndoles que alejaba toda duda, todo escrúpulo acerca de la nueva orden y que no solo eso, sino que le consideraran como un miembro más de la orden, aunque llevara otro hábito,
Llevaba el hábito cisterciense con los signos de cardenal. Aunque llevara otro hábito, pues él se consideraba un hermano de los nuevos frailes que nacen a partir de esa fecha en que son aprobados por el Papa Inocencio III, 1215, y confirmados por el Papa Honorio III. Pues bien, decíamos que estos tres verbos son muy, muy importantes considerarlos en el contexto de aquel momento histórico, que el verbo laudare significa directamente alabar, pero que también hay una serie de sinónimos que los teníamos en cuenta. El verbo benedicere significa bendecir y también tiene una serie de sinónimos, no tantos como el laudare, y también pues pensábamos que es importante tenerlos en cuenta para discernir bien todo lo que llevamos entre manos. Y luego el verbo predicare, pues no explicitamos nada porque ya dedicaremos el tiempo que sea necesario para él, pero evidentemente significa predicar. El verbo laudare, decíamos, en la Biblia, y en concreto en la traducción latina que hace San Jerónimo de la Biblia, se suele utilizar especialmente para la alabanza que se refiere a Dios mismo, a Dios en su ser, a Dios en su existencia, a Dios en sus atributos, a Dios en su bondad, a Dios en su poder, a Dios en su sabiduría. Mientras que el verbo benedicere se suele utilizar, reservar, para bendecir al Señor, alabanza también es al Señor, pero por los regalos que hace saliendo de su propia vida íntima, de su círculo de la divinidad. Y los regalos que hace los condensamos el pasado día, pero solamente así enumerados. Primer regalo, la creación. Segundo regalo, la providencia, gobierno del mundo y providencia especialmente del ser humano. Tercer regalo, la redención. Y cuarto regalo, la glorificación. Ciertamente la Biblia utiliza muchísimas veces el verbo benedicere y verbos similares para dar gracias a Dios por lo que significa la creación, la providencia, la redención y la glorificación. Pues hemos ya enlazado con lo que llevábamos entre manos y continuamos todavía con el verbo laudare. Abordando el primer punto, Santo Domingo fue un maestro de la alabanza, laudare a Dios, alabanza a Dios, particularmente en los modos de orar, obra creados del siglo XIII. Cuando nosotros hablamos de modos de orar, pues enseguida podemos ir a alguno de los que tenemos en muchas representaciones, en las casas normalmente abundan, en forma de póster, modos de orar que corresponden a una ilustración de un manuscrito. Pero hay otros modos de orar. Por ejemplo, este que tenemos aquí proyectado en la pantalla ahora, que sería el noveno modo de orar, en que Santo Domingo pues aparece con un báculo, ¿verdad? Y con un soporte para sus botas, porque Santo Domingo con mucha frecuencia caminaba descalzo y cuando llegaba a alguna población se solía calzar. La atravesaba calzado y cuando salía de nuevo, pues llevaba sus botas él. No permitía que otro le llevara el calzado, las botas de aquel tiempo, ¿verdad? Es una ilustración de principios del siglo XIV que se encuentra en las Dominicas de Santo Domingo el Real de Madrid. No vamos a repasar todas esas ilustraciones, pero podíamos poner otra que también es del mismo manuscrito
del monasterio de Santo Domingo el Real. Lo conservan las hermanas en Madrid, donde está la pila en que fue bautizado Santo Domingo. Este es otro modo de orar. Aquí tenemos una iglesia. Y aquí tenemos a Santo Domingo con su estrella, bien significativa para distinguir a Santo Domingo, con los brazos elevados hacia el cielo, que a veces juntaba las manos y parecía una flecha que se dirigía a lo alto. Es otro modo de orar, que está ilustrado con esta viñeta, que no es de las que conocemos con más frecuencia, pero que tiene su importancia como las demás. Bien, del códice, pues tenemos a este modo de orar de Santo Domingo inclinado ante el altar y ante la cruz. Sigue la distinción de Santo Domingo con la estrella. Pero ha habido otros modos de representar a Santo Domingo en los modos de orar, que vamos a abordar un poquito el tema dentro de un momento. En este modo de orar, pues veríamos el de Frangélico abrazado a la cruz. Enseguida va a aparecer este modo de orar de Frangélico. Esperemos que no tarde demasiado. No lo vemos, padre. No se ve. ¿Ninguno habéis visto? No. Ah, bueno, pues no, se ve no que... No he visto nada. Ni siquiera el folio. Ni siquiera el folio. No. ¿Te escuchas el Inmaculado? Bueno, pues entonces se ve que yo no he elegido bien el compartir pantalla. Pero bueno, entonces ya para otro día haremos un poco más de prueba para conseguirlo, porque al principio sí que se ve que compartí pantalla y se vieron. Por ejemplo, a ver si lo veis ahora. Dice la otra que no. No, ¿verdad? A ver, probamos un poco, no os preocupéis que no vamos a perder mucho el tiempo en esto, pero probamos otra vez, a ver si ahora veis algo. ¿Ahora? ¿Veis algo? Tampoco, ¿verdad? ¿Tampoco se ve? ¿Las de la Solana ven algo? ¿De la Solana? ¿Dónde están las solianitas? Estamos viendo mujeres. Bueno, pues entonces, nada, dejamos esto y ya seguimos con lo nuestro, lo más directo, ¿verdad? ¿Comenzar a compartir? No. Lo dejamos así, ¿verdad? Bueno, pero oírse se ha oído el enlace que hemos hecho con lo que expusimos el día pasado. Expusimos el día pasado que el lema dominicano tiene esas tres partes y que la parte del primer verbo laudare se utiliza preferentemente en la traducción latina de la Biblia y también en la espiritualidad de aquel tiempo, se utiliza preferentemente para alabar a Dios en sí mismo, en su propia esencia, en las operaciones hacia dentro de sí mismo, las que llaman los teólogos ad intra, y los atributos de Dios, que son tantos, claro. Y el verbo benedicere se utiliza especialmente para dar gracias a Dios, bendecir a Dios por las obras que va realizando hacia fuera de sí mismo, en las operaciones que en teología llaman ad extra. Y esas obras lo sintetizamos ahora para alguno que se ha unido a último en este momento. Lo sintetizamos esas obras que obra Dios, que realiza Dios saliendo fuera de la órbita de su divinidad, pues son la creación, la providencia, la redención y la glorificación. Pero que vamos a profundizar
en la primera parte del lema. Ese lema que es seguramente el más antiguo de todos, que es Laudare, benedicere et predicare. Y pues vamos a acercarnos ahora al primer punto ya de desarrollo del tema, que es Santo Domingo, maestro de la alabanza, es decir, maestro del laudare, alabar, maestro de la alabanza a Dios, particularmente en los modos de orar, obra de mediados del siglo XIII. ¿Qué es eso de los modos de orar? Desde luego no es un póster, nada que ver con un póster o poquísimo que ver con un póster. Los modos de orar de Santo Domingo es un texto. Es un texto que, bueno, tiene su extensión, no excesiva, pero sí tiene una extensión. Y fue compuesto a mediados del siglo XIII. Fue compuesto a mediados del siglo XIII, seguramente en Bolonia, por personas que conocieron a Santo Domingo y por personas que, conociendo a Santo Domingo, tenían mucho interés en descubrir qué hacía Santo Domingo durante tanto tiempo en la iglesia por las noches, ¿verdad? Y pinchan un poquito ahí al volumen las hermanas de Baza, al micrófono, si pinchan un poquito al icono ese blanco, porque si no se oyen los ruidos de ustedes. Que salga una barra transversa. Ahora ha salido el texto de los modos de orar. Ahora sale. Ahora salió, ¿verdad? Bueno, pues esto que aprovechamos que ha salido ahora, decimos que no tiene nada que ver, o que tiene muy poco que ver con los modos de orar propiamente tales. Estos son una reproducción en mosaico de un manuscrito, que es el que más corre entre nosotros. Aquí tenemos otra representación, que es el que más corre entre nosotros y que, pues, probablemente es un manuscrito de mediados del 14, este manuscrito, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a dejar de compartir pantalla y cancelar eso. Y nos vamos. Es que nos han desajustado un poquito esto. Seguramente han dado a la pantalla a las hermanas. En vez de dar al del centro, tenían que haber dado al de la orilla. Voy a salir de nuevo a ver. Bueno, ahora ya sé. Sí. Yo creo que todas tienen el micrófono. No. Fíjense todas, a ver si tienen el micrófono pinchado, pero el micrófono es el icono que está abajo del todo. En el centro hay uno rojo, ese nada. Uno que es la pantalla, que parece una botella así en horizontal, ese nada. El otro de la izquierda es al que hay que pinchar para que no tenga barra, para que tenga barra encima. Si el de la pantalla, las de Baza, tiene barra encima, vuelvan a pincharlo, el del centro, y así quedará bien la pantalla. A ver si ahora lo logramos. Muy bien. Las de Baza lo tienen perfecto, muy bien, muy bien. ¿Pero se nos vio otra vez o qué?
Bueno, a mí me ven. A mí me ven ahora. Hay una que abra el micrófono para decírmelo. ¿Me ven en la pantalla a mí? Te vemos en una sí, pantalla. Te vemos pequeñito arriba. Ah. Arriba te vemos pequeñito y en la imagen el cartel de los modos de orar. Ah, en la imagen sale, sigue saliendo ahí. ¿Qué? Yo creo que hay que dejar de compartir pantalla. Parece que está compartida la pantalla. Pudiera ser. Vamos a ver. Ahora, ahora. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, ahora. Bueno, esperemos que no se nos meta otra vez. Seguramente habrá que quitarla. Bueno, pues a ver si no nos causa problema. Pero vamos a seguir el hilo donde lo dejábamos. Esta obra de los modos de orar de Santo Domingo tiene importancia porque de algún modo nos acerca al alma contemplativa de Santo Domingo. Lo importante es un texto que escribieron. Y como ese texto tenía dificultades para entenderse bien, pronto empezaron a poner algunas viñetas al lado de esos textos. Pero esas viñetas son posteriores. Y la famosa que tenemos más común, que tanto se repite en fotos, en pósters, lo enmarcamos a veces, este manuscrito en concreto, esas viñetas, corresponden a un manuscrito del siglo XIV que seguramente fue compuesto en Francia, pero ya hacía más de 100 años que se había compuesto el texto como tal. Entonces, a lo que vamos a ir es al texto. Y podemos decir que en ese momento del comienzo de la orden, pues aquellos hermanos y aquellas hermanas, porque la Beata Cecilia, que fue una de las autoras de una obra sobre Santo Domingo, la que nos dejó en concreto, pues tantos detalles de su aspecto físico, de su rostro, la Beata Cecilia alude a los modos de orar también, claro está. Pues ciertamente esos modos de orar nos ayudan a acercarnos a Santo Domingo. En los orígenes de la orden, los seguidores de Santo Domingo, las seguidoras de Santo Domingo, trataron de hacer posible todo lo posible para que su ejemplo de vida y su enseñanza no se perdiera, y así poder seguir sus huellas, no porque la imitación debiera terminar en Santo Domingo, en el aprecio y hasta en la glorificación de Santo Domingo, sino porque el santo fundador los conducía a aquellos primeros hermanos y hermanas de la orden naciente por el camino recto hacia Cristo. Domingo llevaba y lleva a Cristo, y por medio de Cristo al misterio de Dios. Uno de los muchos seguidores de Santo Domingo en la época inicial de la orden fue Santo Tomás. Se vio obligado a defender el carisma dominicano para librarlo de una serie de ataques, de embates, que pretendían erradicar, es decir, suprimir o borrar el carisma dominicano de la faz de la Iglesia. La defensa que hizo Santo Domingo fue necesaria para la controversia, de palabra y por escrito, una controversia que se había extendido de palabra y por escrito, que suscitaron algunos catedráticos de la Universidad de París. En su día estudiaremos algo de esto.
En un lugar concreto de los libros de defensa de Santo Tomás, escribió una frase lapidaria con que indicó el papel que tuvieron Santo Domingo y San Francisco de Asís en la fundación de sus respectivas órdenes, la Orden de los Menores o Franciscanos y la Orden de Predicadores o Dominicos. Recordamos el pasaje en que Santo Tomás aludía a los fundadores de órdenes, pero sin dar nombres. El pasaje, para que nos demos cuenta de que aquellas primeras hermanas o aquellos primeros hermanos no idolatraban de manera un tanto atolondrada a los fundadores. La frase de Santo Tomás es esta: los que siguen a los santos que han fundado órdenes, no se dirigen a ellos. Los que siguen a esos santos, Francisco o Domingo, no se dirigen a ellos, sino a Cristo, cuya doctrina proponen. Tampoco ellos, los fundadores, en este caso Francisco y Domingo, se predicaron a sí mismos, sino que con el apóstol predicaron a Jesucristo, poniendo sus verdades de manifiesto, exponiendo su doctrina. Así que no se dirigían a ellos, aquellos seguidores de Domingo y de Francisco, sino a Cristo, cuya doctrina proponían. Y tampoco los fundadores se predicaron a sí mismos, sino que con el apóstol predicaron a Jesucristo, proponiendo sus verdades. Tuvieron bien claro los hermanos y hermanas de la orden naciente que Santo Domingo propuso el seguimiento de Cristo, la doctrina del Evangelio, del que fue encarnación viva, y no se predicó a sí mismo, sino a Jesucristo, y propuso, pues, todo el Evangelio, es decir, toda la revelación. Santo Domingo es modelo para la orden naciente y naturalmente para nosotros, de la encarnación de esa primera parte del lema dominicano, laudare, alabanza. Santo Domingo es modelo de encarnación de la alabanza que en todo momento debe tributarse a Dios Padre por ser quien es. En el libro de las vidas de los hermanos, es un libro compuesto a mediados también del siglo XIII, un libro muy extenso que se compuso con testimonios que llevó la orden a manos de Humberto de Romans. En ese libro de las vidas de los hermanos se recuerda que en una ocasión se dirigía a Santo Domingo formando grupo de predicación también con el obispo de Tolosa, Fulco, se dirigían hacia un cierto lugar de la zona de la diócesis de Tolosa. Atravesaban un territorio para ellos poco conocido, mayoritariamente poblado de herejes cátaros. Se perdieron por aquel territorio y fue necesario preguntar por las veredas que llevaban al término del viaje. Aquí entra el relato, al pie de la letra, que hacen las vidas de los hermanos en su segunda parte, que es plenamente histórica. La segunda parte de las vidas de los hermanos es plenamente histórica. Y la tercera parte de las vidas de los hermanos también plenamente histórica y dedicada al Beato Jordán de Sajonia. Las otras partes ya tienen más ejemplitos, ya tienen más que ver con las florecillas de San Francisco de Asís, ya tienen más de textos exhortatorios, pero las dos primeras partes son fundamentalmente históricas y no digamos la tercera dedicada a Jordán de Sajonia. Pues bien, este libro, Las vidas de los hermanos, nos dicen que al perderse tuvieron que preguntar hacia dónde tenían que encaminarse, por qué senderos tenían que ir. Y aquí, decíamos, entra el relato
de la parte histórica. Muy bien, dijo aquel que fue interrogado por Santo Domingo y sus compañeros, aquel campesino amable. No solo os indicaré gustosamente el camino, sino que os conduciré hasta allá, hasta el término. Os voy a acompañar hasta el término. Pero los condujo maliciosamente por una especie de selva. Los hizo entrar gran trecho, llevándolos entre espinos y zarzas, de modo que sus pies y sus piernas quedaron ensangrentados. Sin embargo, el hombre de Dios, Domingo, sufriendo todo esto con paciencia suma y prorrumpiendo en alabanzas a Dios, laudare, prorrumpiendo en alabanzas al Señor, exhortó a todos a la divina alabanza, todos, al laudare, a alabar, exhortó a todos a la alabanza y a la paciencia. Carísimos, esperad en el Señor, les dijo, porque será nuestra la victoria. Hemos purgado ya nuestros pecados con la sangre. El hereje, contemplando su admirable y gozosa paciencia, arrepentido por las santas palabras del hombre de Dios Domingo, detestó el veneno del engaño y abjuró de la herejía cátara. Llegados pues al lugar, todo sucedió felizmente. Así que Santo Domingo es modelo de encarnación de la alabanza que constantemente pues nos está pidiendo el Señor, porque es naturalmente una consecuencia de todo lo que es Él, porque en ello estamos, con el laudare. Repasemos rápidamente el librito de los modos de orar de Santo Domingo, como decíamos hace un momento. En el primer modo de orar se escribe, ven, es un escrito, no es una fotografía. En el primer modo de orar se escribe que mandaba también a los frailes que se humillaran inclinados ante el misterio de la Santísima Trinidad. Alabanza a Dios en sí mismo, Dios uno en esencia y trino en personas, que se inclinaran y se humillaran ante el misterio de la Santísima Trinidad cuando recitaran solemnemente el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Este modo de orar, que es el primero, inclinando profundamente la cabeza, era el punto de partida de sus devociones. Todavía tiene más texto el primer modo de orar, pero nosotros vamos entresacando lo que encontramos en ellos del tema de la alabanza a Dios por ser quien es, lo que encontramos del verbo laudare. En el segundo modo de orar exclamaba Santo Domingo que no era digno de contemplar la altura del cielo. Es un reconocimiento de la suma perfección de Dios. Y aunque él, naturalmente, que hacía brotar de su mente y de su corazón la alabanza, tenía que reconocer que no era digno de contemplar la altura del cielo, la grandeza del misterio de Dios, pero lo alababa, porque es un modo, la alabanza es un modo de adentrarse, con la ayuda del Señor, claro está, en el misterio. En el cuarto modo de orar parecía que su alma penetraba en los cielos, con su alabanza entraba en el cielo mismo y al punto lo veían rebosante de gozo y enjugándose las lágrimas que le caían. Vamos al quinto modo de orar, encontramos estas palabras en ese quinto modo de orar. Si cuando iba de camino hurtaba al momento a escondidas algún tiempo para orar, su mente se ve en vela continua, tendía al punto hasta el cielo.
su mente en vela continua tendía al momento hasta el cielo, hasta la misma esencia de la divinidad, hasta el mismo trono de Dios, hasta la misma morada de Dios. Entraba con su alabanza Santo Domingo por los caminos. Cuando iba de camino, si hurtaba a escondidas algún tiempo para orar, su mente se en vela continua tendía al punto hacia el cielo. En el séptimo modo de orar, se le hallaba con frecuencia orando dirigido por completo hacia el cielo, a modo de flecha apuntando hacia arriba, que se proyecta directamente a lo alto por medio de un arco en tensión. Oraba con las manos elevadas sobre la cabeza, muy levantadas y unidas entre sí, o bien un poco entrelazadas, como para recibir algo del cielo. Parecía entonces el Padre Santo, arrebatado en espíritu, que entraba en el lugar santo de los santos, es decir, en el tercer cielo. Y cita aquí 2 Corintios 12:2. De ahí que, tras esta oración, en que parecía que entraba en el tercer cielo, de ahí que tras esta oración, tanto en las correcciones como en las dispensas o en la predicación, se comportaba como verdadero profeta. No permanecía por largo tiempo el Padre Santo en este modo de orar, sino que volvía en sí mismo, como quien llegaba de lejos. Se asemejaba a un peregrino. Esto podía observarse fácilmente en su aspecto y en el modo de comportarse. El octavo modo de orar, si algún curioso quisiera observarle a escondidas, el Padre Santo Domingo se le hubiera asemejado a Moisés en el octavo modo de orar, que se adentró en el desierto, llegó al monte de Dios Horeb, contempló la zarza ardiendo y al Señor que le hablaba a Moisés, y él se humillaba. Pues en este monte era el profético monte de Dios, pues este monte, el monte Horeb o el monte Sinaí, era el profético monte de Dios. Al instante, Santo Domingo pasaba de la lección a la oración, de la oración a la meditación y de la meditación a la contemplación. Damos un pasito más. La alabanza a Dios era continua para Santo Domingo y sus hermanas y hermanos de primera hora por la recitación tan frecuente de la llamada doxología breve. Es decir, el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Basilio, en el siglo IV, fue uno de los impulsores de esta alabanza, el Gloria Patri, que pronto se hará universal y que fue constante en los primeros tiempos de la orden. La llamada doxología larga, la breve es el Gloria Patri, la llamada doxología larga es el Gloria in excelsis Deo. Forzosamente la recitaban o cantaban repetidamente en las celebraciones de la misa. La primera parte, en conformidad con cuando llevamos recordado, está más de acuerdo con el laudare, con la alabanza, porque se dirige a Dios en sí mismo, mientras que la segunda parte del Gloria se halla más en consonancia con el benedicere o la bendición. Se agradecen regalos. En la primera parte se alaba y se glorifica el misterio de Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y continuamos alabándolo, glorificándolo, adorándolo, dándole gracias por su gloria inmensa,
infinita, por ser Señor Dios, por ser Rey Celestial, por ser Dios Padre Omnipotente, por el Señor, le alabamos por el Señor Hijo Unigénito, Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Continúa en la indicada segunda parte del Gloria in Excelsis Deo con la bendición a Cristo, pero eso ya lo trataremos cuando pasemos al verbo benedicere, a la segunda parte del lema. Si de Santo Domingo volvemos la consideración a los primeros hermanos, se observa que eran expertos en la alabanza, en el laudare, en activar el verbo laudare. Así, por ejemplo, leemos en las vidas de los hermanos que para que encontrara un devoto de la orden cartujana el modo de dirigir la alabanza a la Santísima Virgen, Madre de Dios, ella misma, María, encaminó a aquel cartujo para que aprendiera a alabar, para que aprendiera esa dimensión de alabanza, encaminó la propia Santísima Virgen al cartujo al convento de los frailes de París. Vete, le dijo, a los hermanos predicadores, pues ellos son mis frailes y ellos te enseñarán la alabanza. En la misma línea está cuanto se narra en ese mismo libro de las vidas de los hermanos, pero llevado al tiempo de Santo Domingo. En un momento determinado, el demonio castigaba duramente a un fraile, pero Santo Domingo salió en su defensa, naturalmente. Al sonar la campana para que acudieran los hermanos al rezo, el espíritu del mal no pudo resistir y quedarse por más tiempo, y lo aclaró con estas palabras: ahora no puedo permanecer aquí porque se levantan los encapuchados para alabar a Dios. Laudare. Pero claro está, el modelo supremo de la alabanza es Jesús, el Hijo unigénito de Dios Padre que se hace hombre. La Iglesia lo recuerda, recuerda esa alabanza y ese magisterio de Jesús en la alabanza al Padre, lo recuerda en el momento sublime de la consagración del pan y del vino que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. El Maestro supremo de la alabanza es Jesús. Elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, recuerda la Iglesia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, encontramos esta alabanza de Jesús al Padre. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El texto de San Mateo está un poco matizado por San Lucas, capítulo 10. Hallamos esta misma alabanza de Jesús al Padre con ciertos tonos peculiares. En aquellos tiempos, al regreso de los 72 discípulos que fueron enviados por Jesús a predicar, se llenó de gozo Jesús. Cuando le transmiten cómo les ha ido esa predicación, Jesús se llena de gozo, dice San Lucas en el capítulo 10. Se llenó de gozo, la alabanza brotaba en él desde la alegría y de gozo en el espíritu. Y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los ingenuos.
Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús es la glorificación, es la alabanza viviente a Dios Padre en la tierra. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Es la alabanza viviente, la encarnación de la alabanza al Padre. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, en el contexto de la última cena. Y un poquito más adelante, y todo lo que pidáis al Padre, yo lo haré para que el Padre se vea glorificado en el Hijo, sea glorificado en el Hijo. La gloria de mi Padre es que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. En la liturgia es la costumbre a la que tiende, que es ciertamente pues la cima, la liturgia a la que tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, como nos aclara la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, en el número 10 se dice que nos convoca la Iglesia para alabar a Dios en medio de la asamblea, participar en el sacrificio y en comer la cena del Señor. Se nos convoca para alabar, laudare, a Dios en medio de la Iglesia. El sumo sacerdote de la nueva alianza, nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Él mismo une así, Jesús une así a la comunidad entera de los hombres, a la humanidad entera, en la liturgia, no solamente a los creyentes, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él mismo une así a la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza, laudare, porque esta función sacerdotal se prolonga a través de la Iglesia que sin cesar alaba al Señor, alaba a Dios e intercede por la salvación de todo el mundo, no solo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente recitando el oficio, la liturgia de las horas. Al comienzo del canon primero, aquel canon romano, que era el que conocíamos hasta el Concilio Vaticano II, era el único que se utilizaba, al comienzo del canon romano se invocaba a Dios Padre Clementísimo, se alababa a Dios Padre Clementísimo, en superlativo todos sus atributos, clemencia, misericordia, bondad. Teigitur clementissime pater, así empezaba el texto latino de ese canon romano, Padre clementísimo. Y un poco más adelante, después de la consagración, inclinado el sacerdote, invocaba y alababa a Dios Todopoderoso, Omnipotente, que acepta la ofrenda suprema de su Hijo en el altar del cielo. Se le alaba poco después por su infinita misericordia. En la doxología del canon, pues dirigimos una alabanza a Dios por ser quien es, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En los prefacios lo alabamos repetidamente como Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, Padre Santo, Santísimo, Dios Todopoderoso y Eterno. Esto en los prefacios. En el de la Santísima Trinidad añadimos que a quien alabamos es un solo Dios, un solo Señor. No una sola persona, sino tres personas en una misma naturaleza. Iguales en su dignidad. Y en esta alabanza seguimos el ejemplo de los ángeles. En la oración de la colecta, del mismo día de la Santísima Trinidad, pedimos a Dios que sea Él quien nos ayude a adorar, alabar su eterna Trinidad, unidad todopoderosa. Y en la poscomunión de ese mismo día de la Santísima Trinidad, se alaba a la Trinidad santa y eterna, en su unidad indivisible. Podemos añadir que en la liturgia de este día lo alabamos por su nombre santo y glorioso. A él la gloria y alabanza por los siglos, porque es en el templo de su gloria, porque es sobre el trono de su reino, porque está sentado entre querubines y sondea los abismos, porque está sobre la bóveda del cielo. Si damos una rápida lectura a las un rápido repaso a las lecturas del mismo día de la fiesta de la Trinidad, comprobamos que San Pablo se dirige a Dios, al Dios del amor y de la paz, la fuente del amor, la fuente de la paz, y desea que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos nosotros. Se alaba a Dios por su infinita sabiduría. Bueno, esta es la parte primera que nos proponíamos desarrollar, ¿verdad? Pero yo no quisiera atropellar la parte segunda. Lo que sí podemos hacer en este momento es, en todo caso, si hay alguna duda o alguna sugerencia, pues abrir un diálogo, que ya sabemos que es por ese sistema de darle al micrófono, y entonces se abre. Así gradualmente lo pueden hacer, si alguien quiere abrir el micro y decir algo, porque nos queda la tercera parte de lo que nos habíamos propuesto, pero si lo empezamos ahora estamos ya a las 18:27, faltan 3 minutos para la media. Creo que estropearíamos un poco el programa de tantos de los que están enlazados.